Hay un efecto muy positivo que se tuvo, como dato lo quiero comentar, el año pasado en la revalidación que se dio al día último de junio del 2022. Logramos que se revalidaran 175 mil vehículos. Y hoy este 2023, al mes de junio, se revalidaron 219.700 vehículos. Un incremento prácticamente de 44 mil vehículos que representa el 27% de los vehículos regularizados. Entonces ese es muy buen dato porque nos señala que la ciudadanía respondió al compromiso o la obligación que tenemos todos los ciudadanos de revalidar la tarjeta de circulación de nuestros vehículos. Y de esa información, de ese 27%, pudiera comentar que de la misma fecha, junio del 2022 al 2023, hubo un incremento también del 10% en los que pagan tenencia. Es decir, de 92.359 vehículos que habían revalidado a junio del 22, hoy se fue en junio del 23 a 101.764, 9.500 vehículos más, que representa un incremento del 10%. De los que no pagan tenencia, tuvimos también un incremento muy sustancial. A junio del año pasado habían sido 82.749 y hoy se fue a 117.936 vehículos, con un incremento del 42%. Nosotros revisando la información, pues nos damos cuenta que muchos de estos vehículos son vehículos que se habían regularizado el año pasado con este programa de regularización y que hoy pues también ya tenían la obligación de tenerse que empadronar nuevamente en cuanto a su tarjeta de circulación 2023. ¿Estas cifras son locales o son estatales? No, estas cifras son en Mexicali exclusivamente. Sí, Mexicali. Sí, Mexicali tenemos un padrón de 387 mil vehículos, de los que pagan tenencia 130 mil y 257 mil de los que no. Una cifra Entonces, muy importante de son esos los rezagados, números. ¿verdad? Sí, bueno, cada año hay número rezagado, ¿verdad? Hoy puedo decirles que al 15 de julio, de los que pagan tenencia, hay un 71% de cumplimiento. De los que no pagan tenencia, hay un 52% de cumplimiento. Hay que recordar que muchos contribuyentes, por ejemplo, que pagaron en diciembre, porque aprovecharon el decreto que había, la mayoría mentalmente siente que se le vuelve a vencer en diciembre, ¿verdad? Cuando realmente, pues hay un vencimiento para los que pagan tenencia al día último de marzo y los que no pagan tenencia al día último de junio.